side. Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video. Y pues en este video les vengo a comentar una noticia referente al GTA Online. Y resulta ser que Rockstar está aplicando lo que es un Banhammer o Banhammer o como coño se diga, lo cual en español significaría una prohibición de martillo, o como cotidianamente conocemos como con el nombre de baneo. Estos baneos se lo está implementando a los tramposos o a los hackers en GTA Online. Algunos usuarios de GTA Online han reportado que durante las partidas en línea se les ha acercado otro jugador en el cual le ofrece una enorme cantidad de dinero. Este dinero puede llegar a los 52 millones aproximadamente. Rockstar está al tanto de esto y ha comenzado a tomar cartas en el asunto, aplicándole lo que es un baneo a los jugadores tramposos que están haciendo dinero fácil e ilícito a través de este glitch en GTA Online. La compañía también menciona que desea mantener el entorno del juego lo más justo y legal posible, por lo que está implementando un método para rastrear, a los jugadores tramposos, el cual se basa en la detección automática de juegos sospechosos, donde se revisan las estadísticas de los jugadores. Al mismo tiempo, también se toma en cuenta los reportes hechos por la comunidad. Las cantidades de dinero que los jugadores logran generar van desde los 52 millones de dólares hasta un trillón de dólares. Como ven, esta cantidad de dinero es demasiada alta. Y pues con esto ya podríamos comprar, bueno, creo yo, no he jugado GTA Online para los que no saben. Y pues creo yo, lo veo lógico, que pueden comprar todo lo que le venga en gana en GTA Online. Bueno, entonces, si no fuiste partícipe de esta actividad ilegal y mantienes tu suma de dinero justa y estable, no tienes por qué preocuparte. La duda queda es que si los que recibieron dinero de otro jugador están en problemas. La ironía de esto es que se prohíbe hacer algo ilícito al juego, y en el juego sí se pueden hacer cosas ilícitas. Otra cosa que les quería mencionar relacionada con esto es que un usuario ha presentado una pregunta en el soporte técnico de Rockstar. Su pregunta dice lo siguiente. Dice: yo estaba pensando, o sea, estaba jugando, perdón, GTA Online, cuando de repente un usuario se acercó y me entregó una enorme cantidad de dinero en GTA Online. Entonces le pregunta a Rockstar: ¿estoy en problema? Entonces Rockstar le responde: para mantener el ambiente de juego lo más justo posible para los jugadores legítimos que rutinariamente hacemos un chequeo de la estadística para saber quiénes son los tramposos, para separar los tramposos y los modders y así revertir las transacciones ilegítimas. O sea, lo que yo entiendo hasta aquí es que, por ejemplo, si una persona ha obtenido 52 millones de dólares, Rockstar lo que va a hacer, hasta donde tengo entendido, no estoy seguro, lo que va a hacer es quitarte el dinero que has hecho con ese glitch. Y pues bueno, no sé si le va a quitar la cuenta, no sé qué tipo de castigo va a implementar Rockstar para castigar a estos hackers. Bueno, estos chequeos se basan en lo que es la detección del juego, el examen de las estadísticas, como les dije, de juegos sospechosos y también pruebas manuales revisado por la comunidad automatizada.
También destaca Rockstar en su respuesta que si no estás involucrado en cualquier trampa deliberada o una trampa que hayas hecho tú mismo, usted no tiene que preocuparse de ser atrapados en nuestro trabajo para separar a los tramposos del resto de la población. Y pues bueno, lo que da a entender aquí es que si tú no hiciste ningún hack y si vino un tipo y te dio cierta cantidad de dinero, no tienes por qué preocuparte de esta prohibición de martillo o de este baneo. Bueno, no sé cómo hace Rockstar para identificar quiénes en verdad hicieron el hacke y quiénes recibieron dinero de ese hacke. Pero bueno, esta es toda la información que tengo hasta ahorita. Espero que les haya gustado este video.